buenos días, para mí ya son buenas tardes. Feliz por esta invitación. Más feliz hubiera sido si hubiera podido ser presencial, porque soy una amante de México y su gente y una gran admiradora de los colegas que trabajan en bienestar animal. Bueno, en esta ocasión quise hablarles sobre un tema que es tal vez nuevo en el mundo, pero más nuevo tal vez en nuestras latitudes. Me refiero a nuestra región. Y lo que quiero presentarles hoy, primero hablar sobre el concepto del bienestar animal positivo. Después quiero hablar de algunos conceptos claves, aplicaciones en animales de granja y ver algunos indicadores de bienestar animal positivo y conclusiones. Y no me gustaría empezar a hablar sobre este concepto sin tener alguna reflexión previa. Ya dije que este tema del bienestar animal positivo es algo relativamente nuevo, que vamos a ver cuánto tiempo llevamos en esto. Pero como yo no soy de México, soy de Chile, tal vez ustedes están pensando en Chile, ya están trabajando con estos modelos de bienestar animal positivo. Y no, no es así. Creo que en nuestra región todavía le queda un gran desafío y por eso quiero plantear estas dos preguntas. Si estamos muy lejanos de incorporar los conceptos que vamos a ver en esta presentación por nuestra realidad local, ya sea recursos y también los aspectos culturales. Y otra cosa que ya es una tendencia que se está dando, que será la presión del consumidor externo lo que nos empuje a cambiar el foco del bienestar animal. ¿Ya? Habiendo dicho eso, les muestro que cómo más o menos de cuánto data este tema del bienestar animal positivo. No defino antes la definición más tradicional, porque ya seguramente la vieron. Pero la primera mención que hubo sobre este concepto fue en el año 2007. Y después de eso, los autores que muestro más abajo, no sé si se ve el cursor, ¿ya? Hicieron una revisión ahora en 2019 y encontraron 10 citas sobre bienestar animal positivo, ya sea en artículos científicos o en capítulos de libro. Entonces podríamos decir que es un tema que está en desarrollo. El origen de este concepto es como una respuesta a una crítica que se le hace a los conceptos más tradicionales del bienestar animal, porque en general se visualiza como que se centran en aspectos negativos, como que un animal no se estrese, que un animal no se enferme, que un animal no sufra hambre. Y lo mismo con las cinco libertades. Solamente, bueno, está la libertad de expresión de un comportamiento normal, como lo único que no está expresado en negativo. Entonces, algunos investigadores empezaron a pensar en que es tiempo de darle una nueva mirada. Acá, bueno, algunos ejemplos que en ningún caso quiero que interpreten como que esto es algo que está equivocado, sino que estos dos libros son muestras de cómo se ha ido abordando los temas del bienestar animal, como Estrés y Bienestar Animal del doctor Donald Broom, que es gran amigo de todos los, creo que todos los expositores de acá, y también los aspectos del transporte, que en sí el transporte es una experiencia que presenta muchos desafíos para los animales, muy difícil que sea una experiencia placentera. Entonces lo que siempre se trata de hacer es que sea lo menos estresante posible, ¿ya? Y por mucho tiempo estábamos en eso, en cómo reducir el estrés, cómo reducir los problemas de bienestar animal. En la misma definición de la OIE, que esta me imagino que es una definición que ya conocen, pero que dice que el término
Bienestar animal designa el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Y yo le subrayé una frase que dice, bueno, un animal experimenta un buen bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, y si no, para esas sensaciones desagradables. O sea, nuevamente estamos en negativo, como dolor, miedo o desasosiego. ¿Ya? Entonces, es común que se haya percibido el bienestar animal más como no está mal, está mejor, pero no cuánto mejor puede estar el animal, ¿ya? Entonces, en una reciente revisión, los autores que están abajo mencionados identificaron cuatro conceptos claves en este nuevo modelo, este nuevo paradigma del bienestar animal que se llama bienestar animal positivo. Y encontraron que se habla de emociones positivas, de compromisos de afectos positivos, de calidad de vida y de felicidad. ¿Ya? Entonces voy a mencionarles uno a uno estos puntos. Cuando hablamos de emociones positivas, estamos hablando de, primero entender el concepto de estado emocional, que es lo que refuerza positiva o negativamente los animales y puede ser acompañado de experiencias subjetivas de placer o sufrimiento, ¿ya? Y las emociones positivas se relacionan con la expresión de conductas relacionadas con el placer. Estas definiciones o esta propuesta de considerar las emociones positivas está muy de la mano con esta forma de entender el bienestar animal positivo. Sin embargo, hay un espacio que no se resuelve, que es la pregunta de cómo emergen estas emociones y cuál es su rol. Y por eso el siguiente punto, que se refiere a los compromisos de afectos positivos, nos orienta más a responder a esas preguntas de cuál es el rol, de cómo se estimulan y lo que en estos conceptos lo que se va es ir a las bases neurofisiológicas que permiten entender estos estados emocionales y cómo las mismas conductas pueden reforzar estas sensaciones placenteras. Entonces, por ejemplo, acá en la figura vemos cómo hay un par de animales en un encuentro afiliativo. Este estímulo es positivo y produce una conducta que es placentera y que por lo tanto va a reforzar la realización de esta conducta que justamente es placentera. Entonces acá las palabras clave las puse en negrita, es importante conocer las motivaciones de los animales, las motivaciones de los distintos animales que no son iguales y tampoco son iguales, no son siempre las mismas porque pueden depender del estado fisiológico, del estado nutricional de un animal, por ejemplo una hembra, una cerda, previo al parto va a tener una motivación muy alta de tener material para hacer un nido. Y la realización de su nido es gratificante y por lo tanto esa misma conducta refuerza que se siga realizando más y más. Y otro concepto que surge, el tercero, que es el concepto de calidad de vida. Este concepto de calidad de vida en algunos momentos se ha puesto como algo similar, como equivalente al bienestar animal. Donald Room dice que esto se refiere a estados
o sea, a características que puede tener un individuo a una escala de tiempo superior a unos pocos días. O sea, la calidad de vida no se ve afectada por eventos circunstanciales, sino que la calidad de vida es el estado más general que tiene un animal en un momento de su vida. Y es posible que, esta calidad de vida se pueda percibir como un continuo desde una condición muy negativa a una muy positiva, como vemos en la figura que está a la derecha de su pantalla, en que se fijan que la calidad de vida, esta es una nomenclatura que va desde una vida que no vale la pena vivir a una vida que vale vivir y a una buena vida. Y esto es equivalente a un pobre bienestar animal y esto puede llegar hasta un buen bienestar animal. Y en ese sentido, hacia un buen bienestar animal, a una buena vida, es que se relaciona este concepto de calidad de vida con el bienestar animal positivo. O sea, cómo nosotros promovemos que los animales vayan en ese sentido o tengan condiciones de vida en ese sentido. Y David Naylor, que ha trabajado por mucho tiempo en este concepto, en el que les voy a mostrar acá, que es el de 5 dominios. Él le lleva desde principios o de la primera década del 2000, hablando este concepto de 5 dominios. Y él propone que este modelo de los 5 dominios, que es un modelo que facilita la evaluación o es un marco conceptual para la evaluación del bienestar animal, considera el concepto de calidad de vida, ya que si se fijan en cada uno de los dominios, que él encuentra 5 dominios, el 4 que son físicos y uno que es un dominio mental, tienen aspectos positivos que se pueden evaluar. Él dice, el propósito es ayudar a los animales a tener vidas que valgan la pena vivir, lo que no es posible cuando el enfoque predominante de tales códigos se basa en medidas críticas para la supervivencia. Y esto lo menciona como una crítica al concepto de las 5 libertades, que está muy relacionado a que los animales no experimenten sensaciones desagradables. El cuarto es la felicidad. ¿Sería posible considerar este concepto que es tan humano en los animales? Y, bueno, los autores que acá menciono se atrevieron a hacer una propuesta de cómo se podría abordar el tema de la felicidad en los animales. Hicieron una relación entre cómo se ve, cómo analiza la psicología humana positiva la felicidad y cómo podría ser aplicada a los animales. Entonces, por ejemplo, la vida agradable, que es uno de los aspectos, se puede traducir como placeres sensoriales de todos los días. La vida comprometida, que es de humanos, en interactuar en su entorno, con su entorno, sus características específicas y sus cuidadores. La vida significativa, realizando sus propios objetivos. O sea, que puedan realizar aquellas conductas que tienen una motivación alta. Ahora, el punto es, que el tema de la charla, ¿cómo llevar estos conceptos a los animales de granja? Considerando que en general los animales, sobre todo en los sistemas de producción intensiva, que son los más numerosos, están expuestos a alta densidad, a confinamiento, a aislamiento en algunos casos, a ambientes pobres estímulos. Entonces ahí planteo de si el enriquecimiento ambiental podría ser una forma de abordar este problema. O sea, como una técnica que junta la solución de problemas de bienestar en granjas y que se acerca a este concepto de bienestar animal positivo. Una definición de enriquecimiento ambiental es que mejora el funcionamiento biológico de los animales
que están cautivos como resultado de modificaciones en su ambiente. Bueno, esto de cautivos se refiere a que el origen del enriquecimiento ambiental viene desde el mundo del zoológico, pero actualmente el enriquecimiento ambiental se usa para animales de granja, laboratorio, animales de compañía, o sea, se aplica a todo. ¿Cuáles son estas evidencias de mejora del funcionamiento biológico para poder ver la efectividad del enriquecimiento ambiental? Bueno, estas son como el aumento del éxito reproductivo, aumento de la adecuación biológica o la correlación entre enriquecimiento ambiental y mejora de la salud. Ahora, cuando estamos aplicando este concepto de enriquecimiento ambiental al mundo de la producción animal, hay que tener algunas consideraciones. Primero, que debe aumentar el comportamiento específico de la especie, que es uno de los objetivos. Debe mantener o mejorar los niveles de salud. O sea, en ningún caso el enriquecimiento ambiental podría afectar la salud. Debe mejorar la economía del sistema de producción y debe ser práctico de emplear. Entonces, acá hay algunos ejemplos de cómo se puede promover la conducta de forrajeo en gallinas, en pollos broiler. Arriba son gallinas que están libres de jaula, en sistemas de, bueno, a la izquierda son gallinas free range, pero están en un galpón, en las pollitas, y que ya tienen, ya se le puede poner material para estimular conductas de forrajeo. Y abajo son pollos broiler, que también tienen la oportunidad de subirse arriba de fardos de heno, y eso mejora, reduce problemas de agresividad, por ejemplo, mejora la capacidad de exploración del entorno. También en los cerdos tienen una gran necesidad de explorar, de morder, de osar, y estos elementos de enriquecimiento ambiental podrían ayudar. Y nunca olvidar de que las relaciones con los humanos son muy importantes en los animales. Entonces, considerar las relaciones positivas entre humano y animal también es considerar un tipo de enriquecimiento ambiental, como también la posibilidad de manejar, de evitar el aislamiento y manejar animales en grupos sociales. Abajo, en esta vaca que tiene como ese cepillo, es un elemento que se está haciendo muy usado en las lecherías y que aparentemente causa mucho placer en las vacas. Bueno, algunas limitaciones. Sobre todo muestro estas fotos en cerdos porque en Europa es obligación que los cerdos tengan enriquecimiento ambiental. Esto fue un estudio que realizamos acá en Chile. Un sistema de engorda intensiva, le pusimos pelotas a algunos cerdos y otros unos juguetes que son masticables, que eran de perros. Lo que le causó mucho más interés fue los juguetes que eran masticables, pero el problema es que los animales empiezan a perder interés con el tiempo. También hay que limpiarlos, entonces es difícil mantener un programa de enriquecimiento ambiental, o sea, como que hay que tener personal que se haga cargo de eso. Ahora, quiero hablar de los indicadores de bienestar animal positivo, porque lo importante es ver cómo lo podemos medir, ¿no es cierto? Y bueno, hay varios indicadores que están descritos, por ejemplo, en Welfare Quality, sobre todo en la sección, el Welfare Quality habla, este proyecto habla de cuatro principios, de la buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado. Y lo que tiene que ver con el comportamiento apropiado nos sirve mucho, o sea, las pruebas descritas nos sirven mucho como para abordar estos aspectos de bienestar animal positivo. Por ejemplo, hay descritas pruebas para evaluar la expresión de conductas sociales positivas y más bien como balance entre las positivas y las negativas, como un balance positivo en relación a las conductas positivas. También la buena relación humano-animal,
Hay pruebas para las tres especies que evalúan esta relación. Y los estados emocionales positivos con una prueba que se llama QBA, que es el nombre en inglés, pero es evaluación cualitativa del comportamiento. Estas son conductas que siempre se han considerado como positivas: el juego, que tenga una gran variedad de conductas, que estén alertas, alertas no vigilantes, sino que atentos al medio, que expresen curiosidad y que tengan conductas afiliativas. Y me voy a detener un poco en el juego, porque el juego se considera un muy buen indicador de bienestar animal positivo, porque los animales sanos son los que juegan, porque el mismo juego es una experiencia placentera y que se autorrefuerza. También es una conducta que es contagiosa y que produce muchos beneficios a la salud. Sin embargo, en el último tiempo han surgido algunas investigaciones que dan cuenta que no cualquier juego es positivo. Y también hay que fijarse en el contexto, porque hay juegos que son a punto, que son bastante más agresivos, entonces hay que identificar cuándo están siendo agresivos esos juegos. Y lo otro es que muchas veces los animales juegan más después de haber sido sometidos a una condición negativa. Por ejemplo, cuando están mucho tiempo encerrados en un galpón y se les abre la puerta, ahí uno ve que los animales juegan como que tienden a jugar mucho, pero tiene relación con la ausencia previa de esa posibilidad. Bueno, acá hay un listado de conductas que se han descrito en cerdos, porque los cerdos se ha estudiado, se están validando en este momento varias conductas que pueden ser signos de bienestar positivo, como el juego, que es de correr y correr con saltos, mover la cola en todas direcciones, pero principalmente de izquierda a derecha. Algunas vocalizaciones, no todas, o sea, hay que reconocerlas porque es una vocalización de tono bajo, y caminar, o sea, hacer como ejercicio, caminar en distintas direcciones, adelante hacia atrás. Y bueno, también quise mostrarle otro protocolo equivalente al Welfare Quality, que es AWIN, que es Animal Welfare Indicators, y que está desarrollado para ovejas y cabras. Y dentro de las pruebas hay una que son de pruebas de relación humano-animal, de aproximación voluntaria al humano. Perdón. Bueno, me queda poquito. Los indicadores fisiológicos los quise nombrar, pero no lo desarrollé mucho porque realmente es algo que todavía falta mucho más trabajar. La frecuencia cardíaca se ha considerado normalmente como indicador de estrés, pero en ocasiones hay que tener como bastante cuidado y en los diseños de investigación, porque hay aumentos de frecuencia cardíaca que son indicadores de una excitación placentera. Entonces, por eso la frecuencia cardíaca hay que revisarla siempre con mucho cuidado. Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca se está usando bastante actualmente, sobre todo como una forma de evaluar relajación. En los animales que tienen estados de relajación, de buena relajación, tienen una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y la otra variable que se está usando bastante, sobre todo lo que tiene que ver con los estudios de apego, de vínculo, son las concentraciones de oxitocina. Y ya, como para terminar, estas dos reflexiones: el bienestar animal positivo es un nuevo acercamiento al bienestar animal que nos enfrenta al desafío de enfocarnos en mejorar la calidad de vida de los animales en el contexto regional, con las limitaciones de recursos y los culturales. Se desarrolla un marco conceptual y herramientas metodológicas que nos permiten comenzar a abordarlo. Así que
Está todo como para que nosotros queramos enfocar nuestra mirada al bienestar animal de una forma más positiva hacia los animales. Y termino. Muchas gracias por su atención.